Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patrick, gracias al programa de A-Creator Network por darme acceso previo a la expansión, que cuando veáis este vídeo ya ha salido hace varios días. Y bueno, pues aquí estoy creando una familia, porque no soy mucho de hacer vídeos de cash, pero dije, bueno, voy a hacer una familia bastante numerosa, utilizando sobre todo la expansión, y así os la comparto, ¿no? Para que haya un poquito de variedad, porque suelo hacer muchos vídeos de construcción, pero de cash nada. No utilicé contenido personalizado y, como os digo, intenté utilizar sobre todo la expansión. Si no había cosas que me gustaran de la expansión para ese sim, en concreto he utilizado cosas del juego base. Aunque he tenido cuidado, si es verdad que cuando guardé la unidad doméstica he visto que utilicé cosas de algunos packs y expansiones y he revisado y realmente no lo sé, porque claro, yo utilizaba los filtros de juego base y de expansión, sentía que tenía cuidado a la hora de elegir, ¿no? Entonces no sé si quizá lo que habré utilizado puede ser algún rasgo o aspiración, pero bueno, no pasa nada, básicamente está hecha con la expansión y el juego base. Es una familia bastante grande porque está formada por dos adultos, un adolescente, una niña y dos infantes. Y como siempre, pues a los adultos los creo yo desde cero, pero para los hijos utilizo la genética. A mí me gusta utilizar la genética y normalmente no los toco, como salga el sim, así lo dejo. A lo mejor le modifico sobre todo las orejas, que siempre suelen tenerlas como muy pegadas y a mí no sé por qué me gustan las orejas un poco más sacadas hacia afuera, y a veces también les hago un poco más grandes los ojos, porque no sé qué le pasa al juego últimamente, que todos los niños cuando crecen tienen los ojos súper pequeñitos y pues no sé, los siento como demasiado pequeñitos, pero de normal no los modifico. Como salga, está perfecto. Sobre el nombre de la familia, al igual que con las construcciones, tampoco me complico demasiado, así que se llama Familia Ranchera. Ese es su apellido. Y en cuanto a los integrantes, el primero que hice, utilizando la genética, después de hacer a los padres, fue al adolescente que se llama Oliver, y ahí le puse la aspiración de ser jinete, y es atlético y fan de los caballos. Su padre se llama Liam, y le puse una de las aspiraciones familiares, y él es ranchero, fan de los caballos y correcto. Y luego su mamá se llama Charlotte, y a ella le puse la otra aspiración de la expansión, la de la fabricación de néctar, y en cuanto a sus rasgos, ella es gastrónoma, segura de sí y torpe. Después creé a los dos infantes, que los hice como si fueran gemelos, son un niño y una niña. Ella se llama Olivia y tiene el rasgo de tontaina, y él se llama James y tiene el rasgo de alborotador. Y por último creé a su hija, que tiene la edad de niña, y le puse la aspiración de la creatividad y como rasgo aprensiva. Y bueno, esta familia la vais a tener en la galería por si la queréis descargar para jugar con ella. Mi de origen es Señora Simmer, si lo escribís todo junto y en minúscula es más fácil que aparezca, y si no os aparezco podéis buscar por la etiqueta Señora Simmer, que se lo pongo a todo lo que subo a la galería, y si no también lo podéis buscar por su nombre, que es Familia Ranchera. Y ya voy a dejaros con el resto del vídeo, porque he grabado tantos vídeos estos días, he hablado tantísimo, que ya siento un poquillo la voz mal, así que voy a intentar estar callada un par de días, o al menos estar un poco más callada de lo normal, porque es un poco complicado en mí, y os voy a dejar con el resto del vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente. Thank you.
Asturias.